Televisa presenta. Gracias. Qué buena onda de la directora que nos dio chance de hacer esta fiesta antes de salir de vacaciones de Semana Santa. Betty, Betty, nos has pelado por estar viendo a Richie. Perdón. Ven. ¿Me escribió? Dice que quiere que vaya con él. Pues todos sabemos para qué quiere que vayas con él. ¿Para qué quieres que vaya contigo? Oh, ven, tengo algo que decirte, te va a gustar. Uy. Ok, voy para allá. Ay, Dios, deséame suerte. Corre, mucha suerte. Hola. Hola. Pues ven. Querías decir. Quiero que escuches muy bien lo que te voy a preguntar. Ya, no me pongas más nerviosa. Ay, imagínate cómo estoy yo nervioso. No sé qué vas a responder a lo que te voy a preguntar. Betty, ¿quieres ser mi novia? Sí, quiero ser tu novia. Richie, aquí estás. Salí del baño y no te encontré. Ah, sí, es que quiero hablar con Betty a solas. Ay, perdón, pero es que ya es hora de que me regrese a mi casa. Y tú le prometiste a mi mamá que me ibas a llevar temprano. Sí, está bien. Adiós, Betty. Bye. Nos vemos mañana. Adiós. Nos vemos, Betty. Bye. Qué bueno que la fiesta fue en la secundaria, porque nos queda cerca y podemos volver caminando a nuestras casas. ¿Sigues en la luna? Ah, no, perdón. Es que estaba pensando en Betty. Pues ya cuéntame, ¿qué le estabas diciendo antes de que yo llegara? Bueno, pues eres mi mejor amiga y tienes que ser la primera en enterarte. Betty aceptó ser mi novia. ¡Ah, qué chido! Nunca me habías dicho nada de que Betty te gustaba. Bueno, es que no quería ser el oso de que me fuera a batear. Y pues como ahora ya es mi novia, estoy muy contento de que tú seas la primera en enterarte. Sí, nosotros siempre hemos sido muy buenos amigos. Pero como ya tienes novia... Pero nada, vamos a seguir siendo los mejores amigos. Por supuesto que todo va a cambiar. Ya no voy a ser la única chava en la vida de Richie. Pero no. Yo me voy a encargar que, en efecto, nada cambie entre nosotros. Y por lo pronto voy a editar un video para que se dé cuenta que yo lo quiero desde mucho antes que la tonta de Betty. ¡Mi amor! ¡Qué bueno que ya regresaste! Pero, ¿no es la hora en la que me dieron permiso de llegar? Sí, pero es que estaba impaciente para que me contaras qué pasó. Me habías dicho que a lo mejor hoy te llegaba Richie. Y me llegó mamá. Y le dije que sí, ya somos novios. ¡Ay, amor! ¡Qué padre! ¿Pero qué te parece? Mira, te preparé una lechita con chocolate, yo un té, y vamos ahorita arriba mejor a tu cuarto para que me cuentes todo y no nos escuchen. Está bien, mamá. ¿Sale? Sí. A ver, aquí está. Gracias. Órale. Va. Tu papá y tu hermano ya se durmieron, pero es mejor que nos vengamos aquí para que no nos escuchen por cualquier cosa. Ay, ma, no sabes lo feliz que estoy. Me brinca tanto el pecho que siento que se me va a salir. Ay, mi amor, no sabes la alegría que me da que estés viviendo tu primer amor, chiquita. Ay, ma, fue tan mágico, aunque, pues, no pudimos darnos nuestro primer beso de novios. Ay. Porque, pues, su amiga Alma nos interrumpió. Bueno, pero tienen mucho tiempo para darse todos los besos que quieran. Bueno, eso sí,
con mucho cuidado, no vayan a cometer ninguna babosada. Sí, ma. Yo quiero bien a Richie y él también me quiere bien. Y como tú me dijiste, tengo que cuidarme. Sí, mi amor, tienes que cuidarte y tienes que tener una relación bonita, de acuerdo a la edad que tienes. Gracias, ma. Ay, mi amor, eso sí, sin que se entere tu papá, porque sí, ya sabes lo celoso que es. Gracias. ¿Y ese suspiro qué o por qué? No, no, estaba bostezando. Que no te vio la cara, papá. Yo creo que se ha de estar acordando de lo que hizo ayer en la fiesta, porque se me perdió un tiempo, ¿eh? ¿Cómo que te perdiste? ¿Con quién o qué? A ver. No, yo todo el tiempo estuve con Chabela y mis amigas. No es cierto, papá, no es cierto. Mira, yo creo que se fue con alguno de sus compañeros a sudarse la mano. Sabes perfectamente bien que no puedes tener novio hasta que cumplas 15 años. Ya lo habíamos hablado. Sí, papá, lo sé. Esteban solo está molestando. Sí, Esteban, ya. Deja a tu hermana. Vamos a terminar de desayunar. Pero yo estoy desayunando divertido, viendo cómo mi hermanita se cuelga de la lámpara porque yo creo que está diciendo algo que es mentira, ¿no? Claro que no. Esteban, ya. Vamos a terminar de desayunar todos. Ya. Apúrense. Oye, pero todavía me falta. Pues con todo lo que estás diciendo parece que ya terminaste, hable y hable, ¿no? ¡Betty! Hola. Betty, no es posible que estés tan fresca después del video que está circulando en la red social. ¿Qué video? Es que mi hermano me estuvo molestando todo el día y pues ya no me dio tiempo de revisar. Pues míralo. Sí. Es un video que le hizo Alma a Richie. No veo el escándalo. Son amigos y desde muy antes de que yo la conociera. Pero hay de amigas, amigas. Deberías decirle algo a Richie. No está bien que tu novio reciba estas muestras de cariño en la red social que no sean tuyas. Yo no voy a ser de ese tipo de novias. No voy a ser de las que encelan a su novio por cualquier cosa. Aparte, ella es su amiga y desde antes que yo fuera su novia. Pues oye tú, ya vámonos al salón. Corre, que la misma va. Está padrísimo el video que compartiste en la red social. Sí, Alma, está muy lindo. Sí, yo siempre he tenido estos detalles con Richie porque nos queremos mucho. ¡Richie! Me trajiste las gomas con chili que tanto me encantan. Ah, sí, te gustan mucho. Gracias, pero no tenías que darme este detalle por el video en el que te etiqueté ayer en la red social. Sí, qué bueno que te gusta. Betty, ¿quieres una? No, gracias. Ándale, me la regaló Richie. No, gracias. ¿Tú? Yo sí. Betty, te juro que las gomitas eran para ti, no para Alma. Pero es que como la vi muy feliz, pues ya no la puedes sacar de su error. No tienes que explicarme nada. Betty es tu amiga mucho antes de que yo fuera tu novia. Y muy linda amiga por el video que te hizo. ¿Sabes que el mejor regalo pudo haber sido que me hayas pedido que sea tu novia? Ya sé, porque me encantas. ¡Betty! Mira, yo no estaba tan equivocado al decir que ya andabas de novia y toda la cosa, ¿eh? No. Los estoy viendo. Pues viste mal. Y como ya te pareciste, pues ya mejor vámonos a la casa. Me quedé todo sacado de onda por lo que pasó saliendo de la secundaria. Perdón, Richie. Luego te explico. Llego de trabajar y lo primero que me dice tu hermano es que estabas muy cariñosita con un chamaco a la hora de la salida. Papá, este va muy mal. No quiero que me desobedezcas y después tú y yo tengamos un problema. Papá, que acepte que anda de novia.
Yo no ando de novia con nadie. ¿O también vas a andar diciendo que me besé con quién sabe quién? Bueno, no. No se besó con nadie. ¿Ya ves, papá? Esteban lo único que hace es calentarte la cabeza con las ideas que no son ciertas. Bueno, pero que esto te sirva de advertencia para que no quieras contrariarme, ¿eh? Y tú ya deja de estar de chismoso con tu hermana. Vámonos de aquí. Órale, pero vámonos. Domingos, si Esteban molesta a su hermana, es porque también tú lo propicias. Porque no dejas que Betty tenga novio. No, ni lo va a tener hasta que cumpla 15 años y me sostengo, ¿eh? ¿No crees que está siendo un poco intransigente? No es intransigencia, mujer. Es que Betty está muy chiquitita para tener novio. Pero ya no es una niña. Está creciendo. Es que esto no es cosa de la edad. Si por ellas fueran, las niñas tendrían novio desde el kinder. Pero primero tienen que hacerse responsables antes de vivir una experiencia así. Ay, pero Domingo... Pero nada, Hortensia. Y de nada va a servir que abogues por Betty, ¿eh? Porque de todos modos no va a tener novio hasta que cumpla 15 años. Y por Esteban ni te preocupes, que ese yo lo meto en cintura. ¿Y sabes qué? Ya me voy. Quiero que descanses, mugroso. Muchos besos. ¿Qué tiene que andar mandándole besos a mi novio? Beatriz, tú no eres así, tú no eres así. Relájate, no tienes que ponerte celosa. Alma es solo una amiga. Te desearía que soñaras con los angelitos, pero prefiero que sueñes conmigo. Voy a soñar contigo para que mi dormida deje de verte. Te amo. Te mando muchos miles de infinitos besos. Muac. Quédate conmigo. Perdón por sacarte de onda ayer con mi hermano. Es que mi papá no puede saber que somos novios. ¿Por qué? Porque dice que no soy lo suficientemente madura como para tener novio, que hasta que cumpla 15. ¿15 años? Pero todavía faltan 3 años. Es mucho tiempo sin ser tu novio. Lo sé, y por eso no te dije que enfrentaras a mi hermano, para que él no tuviera la seguridad de que ya tengo novio, y así yo poder convencer a mi papá de que todo lo que Esteban dice es solo para molestarme. Yo quiero ser tu novio de la manera que sea. Pero es que no me gusta mentirle a mi papá, porque es que no quiere que yo meta la pata. Yo te apoyo en lo que sea. Si quieres, somos muy discretos aquí en la escuela y que nadie se entere de nuestra relación. En serio, eres un lindo. Mira, ya sé, después de la escuela vamos al cine, ahí es terreno neutral y nadie va a saber nada. Mañana tenemos examen y pues tenemos que estudiar. Ay, pero si vamos súper bien. Mira, después del cine vamos a mi casa, le damos una repasada y sacamos buena calificación. Bueno, está bien, vamos al cine. Bueno, vamos al salón. Alma, ¿qué haces aquí? Perdón por venir así, pero estoy muy nerviosa por el examen de mañana. Y como Richie es un buenazo, vine a rogarle que por favor me ayude a estudiar para no tronar. Alma, pero es que yo ya me iba. Por favor, ayúdame, te lo ruego. Échale la mano a tu amiga, hijo. Mamá, pero es que yo ya había quedado ir al cine. Pues te disculpas. La película puedes ir a verla el fin de semana. Quédate a apoyar a tu amiga. No seas majadero. Sí, está bien. Muchas gracias, amigo. Te adoro. Muchas gracias, Lilia. De nada, Alma. Sabes que eres como de la familia. Bueno, yo voy a preparar una botanita. Ay, Betty, ¿qué no fuiste al cine con Richie? Pues no, me acaba de mandar un mensaje diciéndome que ya no va a poder. ¿Por? Pues porque se va a quedar en su casa a estudiar con Alma. ¿Y quién es Alma? Su amiga. Bueno, amor, si se va a quedar con su amiga a ayudarle, eso habla de que es un buen muchacho tu novio. Ya otro día podrán salir, tienen mucho tiempo. Pues sí, gracias.
Estoy grabando un video para que vean lo bien que nos las vamos a pasar en la pijamada en mi casa. ¿Cuál pijamada, amiga? La que estoy organizando para festejar que hoy tenemos el último examen del semestre antes de las vacaciones de Semana Santa. Betty, tú también estás invitada. ¿Yo? A lo mejor y no logra integrarse con nosotras. Claro que se va a integrar, porque seguro también ama a Abraham Mateo como todas nosotras. ¡Ay, obvio amo a Abraham Mateo! Richie no se vaya a poner celoso si te oye. Obvio no, Abraham también es mi novio, aunque ande con Richie. Claro, Abraham Mateo es el de chocolate. Así se habla, Betty. A ver, jóvenes, siéntense para repartirles sus exámenes. Espero que hayan estudiado. El examen consta de 9 preguntas de opción múltiple y una de desarrollo. Muchas gracias, Richie. Contesté todo el examen sin problemas y todo gracias a ti. Te adoro. Pues tampoco era como que no supieras nada. Casi ni te enseñé nada ayer. Bueno, estaba muy nerviosa, pero tú me diste seguridad. Ok, voy al baño. Alma, me saqué un poco de onda porque me invitaste a tu pijamada. ¿No te caigo mal? No, ¿por? Pues porque soy la novia de Richie. Pues no te lo voy a negar. No me gusta que Richie sea tu novio. O sea que hiciste eso a propósito para que Richie y yo no saliéramos. Pues algo. Pero deberías estar feliz por Richie. Él es tu amigo y es feliz conmigo. No, porque con quien debería andar Richie es conmigo. ¿Qué? Sí, amo a Richie. Y te lo voy a quitar para que sea mi novio. Ya lo verás. Disfruta la transmisión simultánea en televisa.com/La Rosa de Guadalupe y en la aplicación Televisa Televisión y únete a la conversación con el hashtag La Rosa de Guadalupe. Te lo dije, Betty. Esa Alma es amiga que no es amiga. Deberías decirle algo a Richie de la amenaza de esa víbora. No, porque si le digo a Richie no me va a creer, porque seguramente Alma lo va a negar todo. Pero no te puedes quedar como sin nada. Yo confío en Richie y en el amor que nos tenemos. Esa es la diferencia entre Alma y yo. Que por más que ella lo quiera, Richie solo la ve y la aprecia como una mejor amiga. A mí me quiere como su novia y ninguna intriga de Alma nos va a poder separar. Ma, muchas gracias por ayudarme a hacerle las galletas a Richie por la semana que cumplimos de novios. Ay, mi amor, yo feliz de ayudarte. ¿Cómo crees? Estoy segura que la sorpresa que le hice a Richie le va a fascinar. Bueno, ya me voy a su casa. Bueno, pero ¿por qué no le dijiste en la secundaria que ibas a ir? A lo mejor vas y no hay nadie. Pues sí, ma, pero pues no quería que Alma se enterara porque pues ya sabes que siempre se las ingenia para arruinarnos la sorpresa o algo así. Pues sí. Bueno, ahora sí, ya me voy, ma. Oye, regresa temprano. Vete de una vez, ándale. Sí, ma. Bye. Con cuidado. Oye, mamá, ¿a dónde fue mi hermana? A donde no te incumbe. Oh, bueno, está bien, yo solo preguntaba. Y yo solamente te digo que no vayas a hacer de esto todo un chisme, porque si no vas a ver, ¿eh? ¿Quieres más, ah? Eres lo máximo. ¡Hola, Betty! ¡Pásale! Gracias. ¿Richie no me dijo nada de que ibas a venir? No, es que él ni sabe que vine aquí. Es que vine a traerle estas galletas que yo misma preparé para celebrar que ya cumplimos una semana de novios. ¡Ay, qué lindo detalle! Ellos están en su recámara, pásale. ¿Ellos? ¡Va, dispárale! Betty, no te esperaba. Sí, quería traerte una sorpresa por la semana que cumplimos de novios. Ay, gracias. Espera, mira, nos acabamos de jugar ya. No sabía que se metía a tu cuarto a jugar. Ay, sí. Richie y yo siempre jugamos. Sí, ella es muy buena mejor amiga y es muy buena para el videojuego. Y yo te adoro. Bueno, si quieres te puedes entrar ahí en lo que acabamos de jugar. Vas a hacer la reta, ¿verdad? No, yo no sé jugar. Qué lástima. Entonces Richie y yo vamos a seguir jugando. Ya, mátalo. Ay, voy. Vas. Con la metralleta, ¿verdad? Sí, espera. A ver, ya, mátalo. Ay, ¿por qué vienes con esa cara? ¿Te fue mal en casa de Richie? Mira nada más, vienes agüitada. Pues es que Alma arruinó la sorpresa, ma. Se la pasó todo el día en el cuarto de Richie jugando videojuegos. Ay, esa Alma es una fresca. ¿Qué es eso? ¿Fresca? Ay, así les decíamos a las niñas que se portaban así, que todo el tiempo estaban en casa. Ok.
Pero es que Richie ni siquiera vio y ni probó las galletas. Y cuando por fin ya se las pude dar, me las hizo a un lado. Y pues ya después ya, pues, Richie ya ni siquiera se acordó. Ay, es que es lo malo de las sorpresas, fíjate. A veces la sorprendida termina siendo una y para mal. Pero pues yo qué iba a saber que su amiga iba a estar ahí. Pues ya sé, por eso la próxima vez te tienes que poner de acuerdo con tu novio para que no pase eso. Pues sí, ma. Pues sí, ma, pues sí, ma. Oye, ma, te voy a traer un chocolate para que ya estés bien. Sí, un chocolate lo cura todo. No, lo cura todo. Sí, lo cura todo, vas pero a ver. No quiero. Claro que sí, no es optativo. No, te voy a traer un chocolate. Richie y yo nos las pasamos increíble con los videojuegos. Y la tonta de Betty, ni fu ni fa. Ni siquiera aparece en las selfies que nos tomamos. Porque Richie ni la peló. Ah, me encantó haberla arruinado. Su primera semana de novios, pobre cursi. Y este video, no me acordaba que lo tenía. ¡Claro! Es el de la invitación a la pijamada. Seguro también ama a Abraham Mateo como todas nosotras. ¡Ay, obviamente amo a Abraham Mateo! Si no se vaya a poner celoso si te oye. ¡Ay, claro que no! Abraham también es mi novio, aunque ande con Richie. Claro, Abraham Mateo es el novio de Chocolate. Así se habla, Betty. Ya sé lo que voy a hacer con este video. Me lo voy a mandar por correo para descargarlo en mi computadora y usarlo para que Richie y Betty terminen definitivamente. Pues sí, quedó bien. Richie no dudará después de ver este video. Pero no te va a perdonar si eres tú quien le muestra la verdad. Ahí es donde entras tú. Te acabo de enviar el video por WhatsApp para que se los envíes a toda la secundaria. Sí, ya me llegó. Ahora mismo lo voy a mandar. Tú te vas a encargar de que este video llegue a los ojos de Richie. De lo demás, me encargo yo. En serio que no podía creer lo de Betty. Qué mala onda. Qué facilidad. ¿Quién la viera? Todo lo que dice. Tan modosita que se veía. ¿Mi Betty? ¿Están hablando de mi Betty? Ay, Richie, perdón. No había visto que habías llegado. Pues ya las escuché. ¿Era de mi Betty? Pues sí, pero al parecer no solo es tu Betty. Mira. Abraham también es mi novio, aunque ande con Richie. Eso no es cierto. Ahí lo está diciendo desde su propia boca, que te está engañando con un tal Abraham. No es un chisme que esté inventando nadie. ¿Y de dónde lo sacaste tú? No sé, me llegó en un mensaje. Sorry. Richie, ¿qué te pasa? Venía saliendo del baño y casi me atropellas. Es que no lo puedo creer. ¿Qué cosa? Cuéntame. Richie, somos amigos y me puedes contar lo que sea. Sí, ya lo sé. Yo sé que tú no me traicionarías como Beatriz. Acabo de un video donde dice que me está poniendo los cuernos con un tal Abraham. Richie, sabes que yo te adoro y por eso no te quería decir nada de que Betty no me daba buena espina. O sea, ¿tú sabías que me estaba poniendo los cuernos? No, para nada. Solamente que no me daba buena espina. Pero no te preocupes, yo estoy aquí para consolarte y que no te sientas mal. Pero es que, ¿qué voy a hacer, Alma? Yo de verdad la quiero. Pero ella a ti no. O si no, no andaría con dos chavos al mismo tiempo. Y te lo ha demostrado, tú mismo lo viste. Y ahora, yo creo que vas a hacer lo que sabes que tienes que hacer. ¿Para qué me trajiste aquí solo? Betty, tú y yo no podemos seguir siendo novios. ¿Sí? ¿Por qué? Yo te amo. ¿Así como amas al tal Abraham? No sé de qué me hablas. Si a Abraham le gusta ser un cornudo, pues yo no estoy dispuesto. Así que tú y yo terminamos para siempre. En televisa.com/larosadeguadalupe y da clic en el menú. Disfrútalos una y otra vez y únete a la conversación usando el hashtag La Rosa de Guadalupe. Conseguí que me compartieran el video para que lo vieran. Abraham también es mi novio, aunque ande con Richie. Ya me acordé. Pero eso no fue lo que yo dije. Yo hablaba del cantante Abraham Mateo. Y hasta dije que era mi novio de Chocolate. ¿De verdad? De verdad.
En serio, yo estaba solamente jugando. Richie, tú sabes que el único que amo es a ti. Betty, perdóname. Me dejé llevar por las apariencias. Te perdono, pero... ¿qué quieres decir con lo de tronar? Ay, olvídalo. Obviamente tú y yo seguimos siendo novios. Aunque tengas por novio un tonto celoso. Oye, pero ¿quién pudo haber enviado el video? No sé. Ahora cualquiera puede agarrar su teléfono y grabarnos. Y sacar de contexto lo que decimos. Lo mejor es ya no darle importancia. Tienes razón. Pero no se va a quedar quieta. Va a seguir intrigando en tu contra. Puede ser, pero la que juega sucio termina apestada. La Virgencita de Guadalupe me va a ayudar para que Alma se aleje de nuestras vidas y que Richie se dé cuenta que no es buena, que no es su amiga. Virgencita, por favor, ayúdame a que se descubra que Alma no es buena amiga para nadie, mucho menos para Richie, y que ya deje de envenenar nuestro amor. Te lo pido, madre. Alma felicitó a la mamá de Richie en la red social por su cumpleaños. ¡Ay, esa víbora! Etiquetó a Richie a propósito para que tuvieras que felicitar a tu suegra. Y como no es tu amiga en la red social... Sí, pero ahorita mismo la voy a agregar. Hola, guapa. ¿Qué hacen? Estoy agregando a tu mamá en la red social para felicitarla por su cumpleaños. Ay, no te preocupes. La vas a poder felicitar personalmente. Mira, te invito a la comida que va a haber en mi casa para festejarla. Sí, sí voy. Bueno, ahorita las veo. Sí. Salma, no se la va a acabar. Qué rica estuvo la comida, pero sobre todo la compañía. Muchas gracias a todos por estar aquí festejando mi cumpleaños. Pues por poco y Betty no viene. Pero qué bueno que se aclaró lo del video donde insinúan que le está poniendo los cuernos a Richie. ¿Cómo? No, pero fue una confusión, mamá. O sea, ella decía en un video que amaba a Abraham, pero Abraham Mateo, el cantante. Ah, ¿y de dónde salió ese video? Pues ya ve que hay tanta gente mala onda que utiliza los celulares para lastimar a los demás. Pero lo bueno es que todo se aclaró y que siguen juntos. Bueno, yo voy a poner agua para el café. No, no se preocupe. Yo voy por el agua. Ay, muchas gracias, Alma. Siempre ha sido como de la familia. Acompáñala para que la ayudes a traer los platos para el pastel. Yo. Alma es un amor. Sabe que me encanta el cheesecake y me lo trajo de regalo. Se ve muy bueno. ¿Me puedo llevar este? Sí. ¿Y también este? Ajá, claro. ¡Ay, Alma, ya! Deja de mirar el perfil de Betty. Acepta que no te salió lo del video ni lo del cumpleaños de la mamá de Richie. No, Renata. Algo tengo que encontrar para que Richie la desprecie. Lo raro es que no hay nada en el perfil de Betty. Ni una foto, ni un comentario. Ni siquiera ha cambiado su estado en una relación. ¿Y qué tiene de raro? Que parece como si estuviera ocultando algo. Que no quiere que nadie sepa que anda con Richie. Pero ya sé cómo voy a averiguar si está en lo cierto. ¿Y me puedo llevar este? Claro, llévate todo. Está bueno, ¿no? Luego te lo paso. Sí, me lo paso. Hola. Sí, no. Hola, Esteban. Sí. ¿Me esperas también? Ah, sí, no te preocupes. Tú eres el hermano de Betty, ¿verdad? Sí, pero dejémosla en que soy Esteban. Sí, fíjate que tengo un amigo que le gusta a tu hermana y me pide ayuda para conquistarlo. Bueno, pues ve y dile a tu amiguito que Betty no le va a hacer caso. Ay, pero si mi amigo no es tan feo. Aunque sea todo un galán, Betty no puede tener novio. Mi papá se lo tiene prohibido. ¿Neta? Pues, fíjate que tengo algo muy interesante que decirte acerca de tu hermanita. ¿Cómo qué? ¿Que ella? Deja de llorar y contéstame, Beatriz. Ay, por favor, Domingo, mira cómo está la niña ya. Pues entonces que me conteste y que deje de lloriqueos. Pues sí, no le va a servir de nada llorar. Ya no lo puede negar. A ver, ¿es cierto lo que le dijeron a tu hermano en la secundaria? ¡Papá! Nada más contéstame. ¿Es verdad que tienes novio, sí o no? ¡Sí, papá! ¡Sí tengo novio!
facebook.com/larosadeguadalupe y da clic en el menú. Disfrútalos una y otra vez y únete a la conversación usando el hashtag La Rosa de Guadalupe. Te dije que no quería tener más problemas contigo, Beatriz. Papá, no hubieras hecho caso. Desde el principio yo te lo había dicho. A ver, Esteban, tú mejor cállate. Porque todos estos problemas que ahorita tenemos es por tu culpa y por tus chismes. Ah, y tú por alcahueta. Porque me queda clarísimo que desde un principio tú sabías esto del novio y lo solapaste. Oye, lo que estaban haciendo no era nada malo. Solamente era un noviazgo inocente. Ay, por favor. Entonces, inocente, ¿está bien que le mienta a su padre? ¿Te parece que está bien? Papá, sé que estuve mal, sé que está mal lo que hice, perdón. Pues qué bueno que estás consciente de que hiciste mal. Así no volverás a mentirme jamás. Me terminas con ese novio inmediatamente. No, papá, no. Vas a terminar con él, porque te dije que no podías tener novio hasta que tuvieras 15 años. Y me terminas con él porque te juro que me terminas con él. ¿Qué pasó, bonita? ¿Qué me quieres decir? Richie, mi papá ya se enteró que somos novios. Mi hermano se enteró aquí en la escuela y fue a decir. Mira, no te preocupes, yo voy a hablar con papá. No, eso es lo de menos. Mi papá no quiere que tenga novio hasta que tenga 15. Richie, pero yo te amo. Y yo también, pero ya no podemos seguir. O sea, ¿pero por qué no? ¿Cómo se enteró tu hermano? ¿Quién le dijo? Pues no sé, pero eso no importa. Lo que importa es que mi papá me dijo que termine contigo. Me obligó. Así que... con el dolor más fuerte de mi corazón, terminamos. A ver, ¿quién dijo que andaba con tu hermana? Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Quién fue? Oye, ¿quién fue? ¡Cálmate! Muy machito para ponerte con una mujer, pero con un hombre no. ¿Quién fue? Te doy otro. Bueno, está bien, ya fue Alma. Ella me lo dijo. ¿Alma? ¿Cómo puedes creerle, Esteban? Tú mismo me has dicho que es un tarado, que se la pasa molestando a Betty. Y ahora me quiere echar la culpa nada más para fastidiar. A ver, es que no solamente fue Esteban. También le pregunté a tu amiguita Renata y no tuve otra más que decirme todo lo que hiciste para separarme de Betty. Richie, yo no quería que tú editaste el video, que ese día te paraste en mi casa para evitar que yo fuera con ella al cine. Que le dijiste que le ibas a abrir para que yo no hubiera contigo. Sí, sí, porque te amo. Pero yo a ti no, Alma, entiende. Yo nada más te quería como una mejor amiga. Ahorita te desprecio. No, no puedes despreciarme. Claro que sí, lo hago. No quiero volver a verte, ya no quiero ser nada tuyo. Me causaste el mayor dolor de mi vida separándome de mi novia. Pero tú y yo lo podemos intentar. No quiero intentar nada. ¿Sabes qué? Ya no quiero ni que me hables, ni que seas mi amiga, ni nada. No quiero que te pares en mi casa. Estás fuera de mi vida, Alma. Ya le cambié el agua a tu rosa, virgencita, para que siga igual de bonita que el día que la encontré. Estas son las mañanitas que canta el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Felicidades, mi amor, hoy cumples 15 años. Ay, sí, corazón. Así es que pide un deseo y sóplale las velitas, ándale. Anda. ¿Y tú qué esperas para felicitar a tu hermana? No, pues chido, felicidades. Que cumplas muchos más. Yo te hice el desayuno que tanto te gusta, el favorito. Así es que te cambias, por favor, y bajamos a desayunar todos. Sí, ma. Gracias. Te amo. ¿Ya lo probaron? Buenísimo, ¿verdad? Otra cosa. ¿Y qué tal tu desayuno? Muy bien, gracias, ma. Está súper rico. Qué bueno. No, hombre, este pastel está buenísimo, ¿eh? ¿Verdad? Oh. Sí, a ti se ve que te gustó. Llevas como 3 rebanadas. No, yo abro. Media. Hola, Richie. Pasa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Está Betty? La vengo a felicitar por sus 15 años. Pasa, claro que sí. Miren quién está aquí. A ver, ¿a ti quién te invitó? El amor, señor. El amor que no he dejado de sentir por su hija. El amor
por el cual esperé 3 años. El amor por el cual estoy aquí para pedirle que Betty sea mi novia. Domingo, Domingo, tú ya no tienes ningún argumento para decir que no. El muchacho ha esperado 3 años como tú lo quisiste. Y también nuestra niña ya tiene 15 años. Esto es amor de verdad. Está bien, está bien. Voy a dejar que seas novio de mi hija. Gracias por ver. Ahora ya nada nos puede separar. Ni siquiera la amiga de mi novia. Pero no sé. Sí, hace 3 años que mandé alma a la goma. Y me esperé estos 3 años para que tuviera los 15 y que puedas volver a ser mi novia. Y sí, se aceptó ser tu novia. Domingo. Está bien que se besen. chiquitito. Vamos por pastel, ya, anda. Bueno, qué chiquitito. Sí, sí, yo sé. ¿Te gustan los flores? Sí, muchas gracias, están hermosas. ¿Y qué te regalo? Quisiera tu boca besar, pero no sé qué decirte. Besaré sin mentir, que no sé ni qué decir. Inventaré, no sé si pudiera yo acercarme a ti. Y es que los chavos no nacimos el día que comenzamos a ser novios. Tenemos una vida social anterior al día que nos conocimos. Familiares, amigas, conocidos. Pero hay de amigas a amigas. Y no falta la que se quiere pasar con nuestro novio. No podemos negar que las chavas somos muy territoriales. Y es cuando la mejor amiga de nuestro novio puede confundir la amistad con el amor. Ese sentimiento malentendido que puede llevarla a querernos separar. Pero las chavas también tenemos un sexto sentido para saber cuándo esa amiga quiere algo más con nuestro galán. Pero ante todo, hay que defender nuestro amor de manera limpia, honesta, no con intrigas ni mala onda. Porque las verdaderas amigas de nuestros novios celebran que sean felices, que sean amados. No intentan causarles el dolor de una separación, obrando con mala fe. Porque la que juega sucio termina apestada. Y al final el amor siempre triunfará. Y ella ya ni siquiera será la amiga de mi novio.